¿Qué me apunto aquí? Yo pensé que mi lente estaba sucio. Es que hay una mancha en la pantallita, pero es la pantallita de la cámara. Buenos días, mis chicas y mis chicos bellos, ¿cómo están? Por ahí en casita, yo me acabo de levantar. Son las 7:30 de la mañana y pues me estoy arreglando. Mi vecinita me mandó mensaje de que si íbamos a ir al gym. Y en verdad que la estaba pensando, como que digo, ay, no tengo fuerzas, no tengo ganas y como que no me siento con la motivación. Pero estuve ahí pensando 10 minutos y pues me decidí de que sí voy a ir. Lo difícil es salir de la casa, como siempre se los he dicho, es lo más difícil, pero ya estando allá como que uno se siente bien bonito de que uno lo logra de salir de la casa. Pues lo malo es salir de la casa, es siempre el reto de hacer ejercicios. Pero ya estando allá uno se siente bien bonito. Así que nos vamos al gym. Déjame de despierto un poquito más. Me voy a hacer mi licuado. Voy a caminar ahí abajito. Caminar para despertarme. Me voy a estirar aquí ahorita en la esquina de la cama. Y pues nos vamos a hacer nuestra rutina. Yo sé, es bien rápido eso. Como quiera, ya para las 10:30 ya estoy de regreso. Así que voy de voladita, mis chicas. Ahorita voy a ver a mi mami si ya se despertó o qué está haciendo allá en la parte de abajo. Ay, me quiero estirar. Ay, Dios santo. Así que ahorita nos vemos. Déjenme, voy abajo. Me hago mi licuado y me voy. Ni les enseñé en la parte de afuera cómo amaneció, mis chicas. Déjenme les enseño de volada. Está bien bonita la mañana. Súper bonita. Nada más que ya salió el sol. Y eso quiere decir que va a estar el calor bien temprano. Anoche llovió toda la noche, pero se ponía bien recio y se quitaba, se ponía bien recio y se quitaba, se ponía bien recio y se quitaba, y así amaneció bien bonita la mañana, el cielo bien despejado, bien azul hermoso. Vamos a ver si ya mamá Rosa se levantó. Yo creo que sí, porque ya huele a comida, ya huele a un guiso, a chile. Rosa Valenzuela. ¿Y mi mamá está? Ya está en el chisme. Ya está viendo sus videos, seguro. Mi mamá ya me está regañando. Chicharrones. Es que le digo a mi mamá, vamos a ir al ceviche, porque yo quiero ceviche. Pero ya tiene la estufa llena de comedera, ma. Uh-huh. Pues, ¿para qué? Y ahora mañana, ¿no? Mañana, va. Ajá. Porque tengo muchas ganas de ceviche. Ajá, y antes de que te vayas, pues sí, para mi mamá tiene elotes aquí cociendo, chile de huevo. Y chile en rojo. Mm. Ay, eso me encanta. El huevito con salida. Frijolitos, mira. Frijolitos puercos, refritos, mira. O puercos. Uh-huh. ¿Y acá qué es? Tinga de pollo. Pero sí, entonces, ¿para qué? Chicharrones. Y es mucha comida, ¿verdad, mami? ¿Para qué vamos al ceviche? Pues sí, pero vamos si quieres. ¿Para comprarlo? Como quiera, este será para el almuerzo, para comprarlo y pues sí, para la comida o como sea. A ver para... si hay, pues ceviche me dice que no hacen todos los días. Y traje ay, qué rico se lo... ¿No encontras calabaza, ma? No. Yo tenía ganas de calabaza. No, dice tu papá que ese día que fue Altamirano. Sí había. Te andaba buscando una calabacita para que yo te la pusiera y que no encontró. No encontró tampoco. En el mercado viejo no encontró. Hijo de su. Uh-huh. No, está bien, como quiera. Uh-huh. Elotitos, comemos elotitos todo el día con leche. ¿Con queso o...? O con leche. Ajá. Ay, Rosa, no me hagas esto, porque eres tan mala. Ya he llegado, mis chicas, me voy a meter a bañar porque ando bien sudada. Me voy a llevar mi aire acondicionado, dice mi mamá. Ay, ya me da risa. Dice, agarra tu aire acondicionado. Ya nos vamos, mis chicas. Vamos a ver, a hacer el intento. A ver si encontramos ceviche, que ya es tarde. Le digo a mi mamá que mejor ni vamos a encontrar. Como que ya tenemos que hacer cosas, ¿verdad? Sí. De echarle gas al carro y comprar maíz. Dice mi mamá que tiene que comprar maíz.
Así que como que ya tenemos esta salida. Las ganas. Las ganas, nos dan harto huevito y no les compramos más. ¿Las qué? Las ganas. ¿Por qué las ganas? Y me da risa que mi mamá me dice, llévate tu aire acondicionado. Tu aire acondicionado. Y luego vamos a la mera hora fresca. En la mera quemazón. Ay, Dios santo. Así que aquí tengo mi aire. Ya llegamos, mis chicas. Aquí están el ceviche, se llama ceviche el chino, ya me acordé. Es que vi el letrero de ahí atrás y dice ceviche el chino. Mi paso va a dar vuelta, es que vamos a pasar ahí a las toqueras a ver si hay. Sí, yo creo que sí, todavía están haciendo. ¿Sí hay, mamá? ¿Habanero gusta que le ponga? Pues con todo, ¿verdad? Sí, con todo. Sí, con todo, no pica tanto. No. ¿Se ponen todos los días o cuáles días son día los que cierran? Mañana nada más. Ah, no, no ok. Se cierra pues. Ajá, sí, sí. De miércoles a lunes. Es que ya habíamos venido a buscarlos, ¿verdad, mami? Y no los encontramos. El martes. Ajá, yo creo que sí. Mañana pues no. Ajá. No abren pues no otra vez. Gracias. Ajá. Aquí están mis chicas. Los ceviches bien ricos. Ajá. ¿Para dónde, mamá? A las toqueras. Okay. Gracias. Ahora vamos a los toqueres. Que todavía tienen toqueres. Ajá, porque a mí me gusta con galletas, no, con muchas galletas. Redonditas, creo, en la casa, pero ah, no. ¿Ya están cerrando, papá? Dice que nada más quiere dos. Mi mamá quiere toqueres y creo que ya van a cerrar o ya acabaron de vender. A ver si alcanza. Ah, todavía te quedaron. Ya son, ¿verdad? Ya es tarde. ¿Qué quiero con leche? Serían 80. Voy a llevar dos. Ajá, llévate dos nada más. Yo nomás quiero dos, así que nada. Se alcanzó mi mami todavía. ¿Dos nada más? También grandes, ¿verdad? Porque vamos a venir el jueves para que sí, pues, como quieran. ¿Todas las quieres? ¿Todas? Sí, todas. Ya para el jueves venimos y ya para criarlas. Para congelarlas. Dos se va a llevar mi mamá, también grandes. ¿Cuántos? Ahorita aquí quito un pedacito. Aquí están sobre la carretera Cutzamala, mis chicas, por si quieren venir, las que iban aquí en Cutzamala. Ceviche es el chino, lo más rico de ceviche que he comido. Y las toquerías también buenas. Ya llegamos por nuestros rumbos, por nuestras calles, por nuestro barrio. Lo bueno que sí encontramos ceviche. Vengo gracias bien contenta. Sí, porque tenías ganas. El día que fuimos dijo que estaba cerrado. Que fuimos un martes, creo, ¿no, mami? Ajá. Que dice que cierran los martes. Así que ya mañana ya está cerrado. Todos los días abren y descansan el martes. El martes, ajá. Pero lo bueno que ya. Nada más que no me echaron galletas. Y si mami, ahorita vamos a comprar galletitas. Y se viene tirando algo. Y uno se abrió, mamá. Déjame lo ver. No puedo ni ver.
Estoy bien encandilada de la luz del sol. Ahorita es el mero infierno, mis chicas. Está demasiado, demasiado caliente, Dios santo. Ay, no. Me derretí. Ahorita que me puse a colgar la ropa. Ay, pues, no puedo ni respirar. Estoy sudando. Dios mío. Vamos a mover bigote. Mire, es un vasito de mi mamá. Ay, no sé, bien rico. Ella ya me está haciendo vueltas. También a mí, dice mami, ya hay que comer, mija. Digo, pues ya. Y una vez a mover el diente, ¿verdad, mamá? Y con un refresco. Yo me traigo refresco. Ah, tú vas a ver. Yo lo siento. Es el mío, hoy se los enseño. Y con galletas saladas, porque pasamos por galletas saladas, más galletas, porque a nosotros nos gusta mucho la galleta. Sí. Así que. Es el mío, está bien grande. Ya con este tengo más para todo el rato para la cena. ¿Sí, no? ¿Vamos a ir a las tostadas? No creo, ya va a ser mucho, ¿no? Uh-huh. Ya son las 4, ¿no? Sí. Uh-huh. Está grande el vaso, vea. Mira mi mano. Así que vamos a comer rico cevichito. Buen provechito a los que estén comiendo. Tenemos visitas, mis chicas. Chicas de hueso colorado. Desde el número 1. Menos que mi tía está de fotógrafa. Ah, sí, les estoy sacando. Te mando la foto del recuerdo que mamá. ¿Ya? ¿Hola también? Oh. Ah, sí, ah, sí, aquí. Ajá. Yo con mi cámara acá. Ajá. Ok, debajo. Mi tía me trajo a una chica de... Pero esta sí es de hueso colorado. Dice que su niña estaba bien chiquitita cuando empezó a seguirme. ¿Desde qué año? Como de 2014. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí. Tantos sí, años tantos ya de ver años. Mis videos. Sí. Así que sí, ella es la número 1, hueso colorado. Sí. Y sus hijas sí. También. Sí. Ay, muchísimas sí. Gracias por venir hasta acá. Ellos vienen desde Ciudad de México. Ciudad de México, sí. Sí. Ay, sí, no, muchas sí, gracias. Muchos años de seguirte. Y, pues mi hija no pudo venir, pero dice, tú vas en sí. Representación. Y le digo a Raquel no. Saludos bien. A sus hijas, a muchísimas Jamie gracias. ¿A Nayeli se llama? ¿Nayeli? Jamie y Adriana. Saludos a Jamie y Adriana. Y ojalá algún día pueda conocernos en persona, conocerlas a ustedes. Y pues muchísimas gracias por apoyar mi canal. Y me da mucho gusto de conocer a tu mami hermosa y a tu hermanita que aquí están conmigo. Ay, igual, sí. Igual también a chulas. Nosotros. ¿Sí, verdad, mami? Sí. Ajá. Sí. Ya, así que ya conocí a Isabel. ¿Y qué opina de Isabel? Que es muy guapa, muy hija. Como no la imaginábamos. ¿No le molesta mi risa? No. Al contrario. Tía, es que muchas cuando me ven en las tiendas, escuché a Isabel. Se anda riendo Isabel por ahí. Y así me encuentra, por sí, mi sí, risa. Por la risa. Dice Isabel, tu risa es inconfundible. Sí. Y así van conmigo, me van buscando la risa hasta que me encuentro en medio de toda la carrera ahí. Dice Isabel, te escuché y sabía que eras tú. Así que, pues ya sé, mi risa es inconfundible, pero no, muchísimas gracias, como quiera. Y ella se va a quedar aquí por unos días, así sí. Que ya le invitó mi mami a la casa. Sí. Mi mami les va a hacer un chile con huevo. Ay, a ver, ¿qué le hacemos? Bien bueno que está. Se le va a antojar a mi hija, le digo que a mi hija Jimmy come de todo. Ah, cuando ¿sí? Hace raque, cuando hace... Ay, mi tía cocina bien rico sí. También. Y siempre está antojada. Sí. Le digo, ¿tú por qué ves los videos de raque o de mi tía? No, lo mío no, pero es que lo mío, mi cocinada hay más o menos. No, pero desde mi tía. Ella sí ha agarrado mucho así de... Oh, ¿de las mías? Se descuida y así. Ah, sí, sí, yo también. Ajá. Yo en la casa me cuido más, pero aquí me desato. Aquí yo ando comiendo de todo. De todo, todo. Pero yo en la casa sí hago más como mis pollitos en la parrilla, ensaladas, todo así más ligerito, más ligerito. Pero pues aquí sí me doy mis gustos porque como no vengo sí, seguido, pues aprovecho y sí. Yo vengo especialmente a comer todas las comidas de mi pueblo, todo, sí. Y lo que hace mi mami también. Sí. Porque como pues yo me crié con la hermanita de mi mami, con su comidita, sí. A mí lo que cocina mi mamá, sí, ¿me sabe? Pues tú, ¿no? Riquísimo. Más cuando fuera, pues extraña mucho sí, la comida. Sí, yo extraño mucho la comida de mi mami, mucho. Y pues, no, y está bien rico mi hermana. Mi mamá cocina bien sí, sabroso. Todo le queda bueno. Pero pues no, en verdad que muchísimas gracias, no, gracias. Por venirme a ver y... ¡Oh! Y me trajo galletitas, ahorita se las enseño. Sí. Me trajo unas galletitas de avena. Tu niña está chiquitita. Me da pena. Saluda a tus hermanas y le miren, aquí estoy.
quién estamos? No, yo sé que las voy a conocer algún día, sí. Así que saludos y nos vemos muy pronto, sí, si Dios quiere. Sí, sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias a tu mami por venir hasta acá. Tomar el autobús, 5 horas el viaje, ¿verdad? ¿Es el DF? 5 horas. 5 horas. Así que eso en verdad que se los agradezco mucho. Y por eso le digo que es mi chica de hueso colorado. Que vino ayer especialmente hasta acá por mí. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por abrir su puerta, sí, y la confianza. Sí. Muchas gracias. También lo que les digo ahora. ¡Ven! ¡Ven, tía! ¡No te chives! Está muy escondida, a ver qué le dice a mi tía. Estoy viendo todo lo que están platicando y todo, ¿no? Todo bien bonito y le agradecemos a Connie que venga a vernos, sí, que venga a visitarnos. Y mi tía, ¿verdad? Sí, bien linda, sí, por recibirte. Muchas gracias a mi tía por recibirla. Que Dios la bendiga siempre. Sí, por no, sí, es un gusto, casa, es un gusto, no, tenerla. Es un amor. Sí, yo siempre he dicho que mi tía, no, y con mi mami también, ¿no? Yo quiero mucho a mi hermanita. Es un gusto, sí, recibirlos. Mi tía es aquí un gran apoyo para nosotros porque mi mami pues está solita aquí con mi papi y nosotros, exacto, estamos allá y lo único, sí, que es mi tía. Ajá. No, mi tía, bueno, es bien linda. Ah, sí. Sí. Al contrario. Es una persona muy linda. Ay, gracias. Gracias. No, también tú eres muy linda, sí, muy linda, sí, muy buena persona. Sí. Pero sí. Pues sí, saludos. sigan a mi tía, las recetas de la Raqui, por si alguna no conoce que mi tía tiene canal, ella tiene un canal muy bonito, la blogger de mi pueblo. Ah. Así que vamos a poner a tu canal ahora, la blogger de mi pueblo. Vamos a cambiar el nombre. Le vamos a tener que cambiar el nombre. No, así está bien su nombre, sí, está bonito, su nombre está bonito, porque sí, ella cocina más, ¿verdad, ma? Y hace, sí, recetas así bien ricas, tradicionales. Bien ricas. Ah. Tradicionales de aquí de Guerrero, sí, esas son las recetas que hace mi tía. Sí. Así que si preguntan, ay, así no se hace, no, es que es tradicional del tierra caliente, de como nosotros lo comíamos de chiquitas, sí, por así, eso así, cada quien cocina diferente, ajá, ¿verdad, tía? Sí, sí. Pero bueno, así pues que sí, pues muchas gracias. Sí, muchas saludos, gracias. Saludos. Gracias. No, a ti, tía, gracias. Miren, mi chica, les voy a enseñar las galletitas que me trajo. Miren. Mi mamá le trajo esta bolsa para su mandado. Ya ven que aquí usamos mucho esas bolsitas y en verdad que están bien buenas para el mandado. Yo le traje una a mi mamá y se acordó de que mi mami usa muchas estas bolsitas y por eso me trajo una. Muchísimas gracias. Y aquí están las ricas galletas veganas. Están pero bien ricas, mis chicas. Ya me comí una y en verdad que están bien crujientes, bien tostaditas. Me encantaron. Y pues estas también buenas como con cafecito la mañana y son muy nutritivas, las hace bien ricas, de avena con coco y piloncillo, no sé qué tanto son los ingredientes, muy pero muy buenas, así que muchísimas gracias por este lindo detalle y pues estas me las voy a comer durante estos días. Voy a poner esta, una de estas bolsitas de mi mami, la voy a poner acá, porque mi mami está usando mucho esta, miren, esta de aquí es la que está usando ella, pero pues la voy a poner aquí para que la use mañana si tenemos que salir. Ya viene la lluvia otra vez. Está relampagueando bien fuerte. Sí, sí va a llover. Yo chequé el clima. Uy, miren. Y escuchen. ¿Sí ven todos los relámpagos? Nos va a caer otro aguacero, mis chicas. Hoy está empezando a llover. Ya viene. Ya estoy viendo que ya está la lloviznita. Ahorita viene mi mamá para acá. Le voy a decir que venga para acá a echar plática. Me voy a poner mis pijamas porque estaba allá abajo con ellos platicando. Miren el cielo. Ya se ve por allá todo. Los relámpagos, los truenos. Ya se escucha que ya viene la lluvia. Voy a decir a mi mamá que venga. Nada más que vine a ponerme mis pijamas, a ponerme lista para la camita. Y ahí viene la lluvia. Lavé mis pijamas el día de hoy, están frescas y limpias y tengo esta ropa aquí en este sillón, miren todo el guerrero que tengo que doblar y colgar en mi closet y pues en los cajones, nada más que no lo he hecho, mañana lo voy a hacer, mis chicas. Y ahorita que venga mi mamá, mejor ahorita que venga mi mami aquí a platicar, me voy a poner a doblar esa ropa, los calzones, las shorts, ponerlos todos en su lugar porque ya estoy sacando todo y ya no lo estoy regresando a mi closet. Pero bueno, mis chicas, aquí ya me voy a despedir porque ya en estos últimos 2 videos no me he despedido de ustedes porque luego dejo de grabar y se me olvida que ni siquiera les digo hasta luego, nos vemos a la siguiente o las veo para el siguiente video, nada. Así que no me estoy sintiendo a gusto de irme sin antes despedirme. Así que muchísimas gracias por estar aquí viendo mi video, nos veremos en el siguiente videito. Les mando muchos besos, bendiciones a todos.